los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. En la vida espiritual, en la vida moral, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social, Dios nos ha bendecido y nos ha guardado hasta el día de hoy. Con la ayuda del Señor quiero animarles a abrir sus Biblias en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer con la ayuda del Señor el versículo 21. Capítulo 5, versículo es 21. La palabra del Señor dice así, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor se digne en bendecir nuestras almas a la luz de su preciosa palabra en esta tarde. Hermanos, una de las características que el creyente debe de aprender del Señor es la sumisión, el sometimiento. La sumisión es una connotación militar. Es en donde el soldado está frente a su capitán y le pone el saludo y le dice, ordene mi capitán. Esa es sumisión. Es reconocer el lugar o el papel que nos corresponde a desempeñar. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos cuatro esferas de gobierno en donde debe de haber sumisión. Esas cuatro esferas de gobierno nos habla de cuatro tipos de gobiernos. Está reconocido a la luz de la Biblia esta cuatro clases de gobiernos en las cuales primeramente el Señor vamos a pensar estos 45 minutos. La primera clase de gobierno que la Biblia revela es el gobierno nacional. Esta clase de gobierno tiene que ver que todos los ciudadanos del país deben de someterse a el gobernante. La Biblia también reconoce el gobierno laboral. En esta clase de gobierno es en donde los siervos deben de someterse a sus amos. Tercer clase de gobierno es el gobierno familiar. En esta clase de gobierno es en donde los hijos deben de someterse a la autoridad de sus padres. Cuarto clase de gobierno es el gobierno eclesiástico. Esta clase de gobierno es donde todos los miembros de la iglesia deben de someterse a los ancianos de la iglesia. Y con la ayuda del Señor quiero avanzar.
Recuerden, sometimiento es el papel, es el lugar que nos corresponde reconocer y trabajar en él. No otro, por favor, no otro. Porque cuando nosotros querramos usurpar lugar, entonces viene el problema. Y aquí es donde trataré con la ayuda del Señor que estemos pensando en lo que el Dios del cielo nos manda a hacer, a someternos. Y esta característica de sometimiento nos cuesta a nosotros los creyentes. Porque nos gusta más la independencia que depender, que someternos a una autoridad. Vamos a ver con la ayuda del Señor, así algo rápido, lo que es el gobierno nacional. Le animo a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. La carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 13. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean para sí condenación, condenación para sí, para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú temer la ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Dejemos aquí la lectura. El Señor se digne en abrir nuestros entendimientos un poco más. Sométase toda persona. Cuando la Biblia dice toda persona, no está haciendo acepción. No que porque soy cristiano puedo hacer lo que quiero. No. Debe de haber sometimiento a las autoridades superiores. Quiero hacer una salvedad aquí. Debemos de someternos a las autoridades terrenales siempre y cuando la ley de ese gobierno no afecte nuestra relación con Dios. Espero darme a entender. Debemos de someternos a las leyes terrenales siempre y cuando esas leyes no afecten nuestra relación con Dios. ¿Recuerdan a los apóstoles? Cuando ellos estaban predicando la palabra, los llevaron los de la autoridad y les dijeron: les prohibimos hablar en el nombre de Jesús, predicar ese nombre. Y ellos dijeron: juzgad vosotros qué es más justo, si obedecer a los hombres antes que a Dios. Y no cesaron, predicaron la palabra. Entonces debemos de someternos como lo hizo el Señor. ¿Quién paga los impuestos aquí? Dijo el Señor. ¿Los hijos de los gobernantes o los siervos, los ciudadanos? Pues los ciudadanos, bueno, los hijos tenían cuello, ¿verdad? Siempre está ese nivel. Como es el hijo del que tiene la autoridad, bueno, tú no pagas nada, no hay problema. Pero mire, el Señor dijo a Pedro: vete al mar, tira el anzuelo, vas a pescar un pez.
Cuando lo saques, le abres la boca y allí tendrá dos estateros. Paga tu impuesto y paga también el mío. El Señor se ajustó a las autoridades terrenales. Él es un ejemplo de sumisión. Los hombres le dijeron, ¿es lícito darle tributo a César? Y él dijo, prestadme una moneda. Y le alcanzaron una moneda y la puso frente a ellos y les dijo, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Pues es del César. Entonces, dan a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos de mantener un equilibrio en justicia. Yo recuerdo una vez, atrevidamente, por necesidad, tuve que tomar un carro de Pajapita para Coatepeque. Tenía que llegar. Era necesario ir, pero yo no tenía el permiso, la autoridad de poder manejar ese carro. No tenía licencia. Pero lo tomé, fui para Coatepeque. Antes, a mediación de Pajapita y Coatepeque, estaba una patrulla. Y me hicieron el alto. Tuve que parar. Dijo el oficial de la policía, por favor, su licencia y la tarjeta de circulación del carro. Le dije, aquí está la tarjeta de circulación del carro, licencia no tengo. ¿Sabe qué dijo? Apague su motor y se va. Tuve que apagar el carro, ir con él. Cuando llegué a la patrulla no era solo él, eran cuatro hombres. Y cuando estábamos ahí dice, usted no tiene permiso para manejar. Sí lo sé. Le digo, pagaré la consecuencia. No, dice, aquí lo podemos arreglar. Ustedes saben a qué se refieren ellos cuando dicen, aquí lo podemos arreglar. Pero le digo, su dignidad oficial vale más que 200 quetzales. Pagaré la consecuencia. Pero quiero apelar a su misericordia, su compasión. Llevo esta necesidad y esto me obligó a salir. Perdóneme esta vez. Le ruego que me perdone esta vez y nunca más me verá manejando sin licencia. No sé si eso le conmovió al hombre. Hasta hizo un papel donde decía que yo iba por una necesidad. Y si alguien más me paraba, pues que yo le mostrara el papel. Y no me multó, eran 500 de multa. Después, ¿saqué mi licencia? No sé si. Bueno, yo creo que esto les enseñan algo de psicología. Cuando yo iba manejando ya con licencia, no me paraban. Y decía, yo me voy a detener para decirles, ya tengo licencia. Pero no sé cómo le hacen. No sé si uno se pone pálido, se pone colorado. No sé, pero ellos como que conocen esa actitud de uno que va ilegal. Debemos de someternos a las autoridades superiores. Debemos de respetar. Porque, hermanos, es triste saber de hermanos que están presos por andar viajando o llevando, así a ciencia cierta, mercadería ilegal. Los toman, van presos. Excepto si el soborno va por delante. Ahí es cliente. Ahí viene aquel, no se preocupe. Aquí está, pase, usted tiene libertad. Pero la Biblia dice, sométase toda persona, todos, cristianos y no cristianos, sométase a las autoridades superiores. La iglesia de Cristo no está llamada a pelear con el gobierno, a levantarse contra el gobierno. No debe de hacerse. No hay autoridad bíblica, no hay permiso
en la palabra de Dios, que un creyente agarre su palo, agarre su machete o agarre lo que pueda para ir a hacer la huelga, la manifestación y decir: queremos esto. No existe en la Biblia permiso alguno, ni siquiera de estar hablando mal de la autoridad. Eso se nos presenta así rápido, ¿verdad? Quiero ver con ustedes lo que dice acá Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, por favor, de Eclesiastés. El versículo es el 20. La Biblia dice así: ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Mira, hermano, cuando nosotros nos volvemos murmuradores, el enemigo espera eso. Los demonios van a llevar el mensaje. Usted y yo vamos a aparecer en la pizarra de Dios como las personas más criticonas, y tenemos que pedirle perdón al Señor por ello. Las aves del cielo oirán la voz, llevarán la voz y la harán saber. Ni aún en tu pensamiento. ¿Qué dijimos ahora que sucedió en lo que pasó con el gobierno que dejó de ser? Toda la injusticia que sucedió allí. Un hombre dijo: Guatemala es rico, o rica, más que todo, porque entran los hombres, se llevan millonadas y ella sigue produciendo. Pero la Biblia dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer? Pablo a Timoteo dijo: ruego ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los reyes, por los que están en eminencia. Miren, hermanos, debemos de orar. Gracias a Dios, Guatemala tiene libertad de emisión de pensamiento, ¿verdad? Va a venir un tiempo, se lo aseguro por este libro, va a haber un tiempo que ya no van a haber reuniones como hoy. Ya no habrán. Se va a acabar. Va a venir un sufrimiento total. Pero, hermanos, debemos de someternos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Someternos a las autoridades superiores? Espero que sí. Pasemos al segundo gobierno. Voy rápido porque también el reloj me va marcando. Quiero invitarles a ver la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice la palabra del Señor así: la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 5. Este texto nos va a llevar a pensar en el gobierno laboral. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esta clase de gobierno nos manda a someternos a los amos terrenales. ¿Tiene usted amo terrenal?
¿Le trabaja algún empresario? ¿Depende de otra persona? Si es así, ¿cómo le está sirviendo? Ah, es un hermano en Cristo. Él todo lo aguanta. Puedo llegar tarde, no hay problema. No. La Biblia dice que no lo hagamos porque el hermano es cristiano y nos va a tolerar todo. Mire, allá hubo un problema en mi lugar de un hermano que se comprometió a trabajarle a otro hermano, pero quería hacer todo a su manera y antojo y no como el hermano le decía. Y cuando el hermano dijo, bueno, hasta aquí, hermano lindo, usted no funciona para eso. Primero, no tiene responsabilidad. Y mire qué tremendo. Y a él se fue a quejar con los ancianos, diciéndole que el hermano era ingrato. Terrible, ¿verdad? Pero mire, la Biblia dice aquí, en este capítulo 6 que estamos viendo, de la carta del apóstol Pablo, siervos, obedeced a vuestros amos. Vuelvo a decir lo mismo del otro gobierno. Siempre y cuando ese amo no afecte mi relación con el Señor. Recuerdo, le trabajé a un arquitecto y este arquitecto tenía la costumbre, y tiene la costumbre, los que son albañiles comprenderán lo que digo. La mayoría de albañiles llevan la idea de que cuando llega el día de la cruz, ellos celebran el día de la cruz. El albañil hace una cruz porque esa es la creencia de ellos en su religión que tienen. Y recuerdo que este hombre se me acercó y me dice, bueno, Fidel, usted lo he visto muy obediente en las cosas. Necesito que hoy, que es el día de la cruz, usted le toca hacer la cruz. Le digo, arquitecto, mala elección. Porque esto ya no tiene que ver con la albañilería. Le voy a ser franco. Esto ya no tiene que ver con mi trabajo. Esto ya tiene que ver con religión, con creencias. Y yo no puedo creer lo que usted cree. Por lo tanto, en este caso, no le voy a obedecer. Y estoy resuelto a que hoy mismo usted me quite el trabajo por desobediente. Pero no puedo someterme a su mandamiento. Sabía que me iba a responder así. Me dice, disculpe, solo lo estaba probando. Mire hasta dónde. Debemos de someternos. Siempre y cuando, hermanos, no afecte nuestra relación con el Señor. Entonces, sométase. Mire, qué hermoso es cuando nosotros nos comprometemos a trabajarle a alguien, pero con la idea de que este alguien prospere. Prospere. ¿Recuerdan a José? Cuando fue siervo del general, este hombre se llamaba Potifar, y cuando José llegó a la casa del general como siervo, la Biblia dice que el general prosperó. Su servicio era excelente, su puntualidad le dio tremenda confianza, aunque la esposa del general quiso abusar de él, ¿verdad? De su confianza. Pero un hombre íntegro, un siervo obediente, y es un ejemplo que desafía nuestras vidas. La Biblia dice que si somos siervos, que si estamos trabajándole a alguien, lo hagamos con sencillez de corazón, como al Señor. Yo no sé cómo le sirve usted al Señor. ¿Con transparencia? ¿No nos llevamos nada ahí? Cuando terminamos la jornada de albañilería, registramos todo. A veces van 5 clavos, 10 clavos. Y los dejamos de nuevo ahí. O mejor, si se va una libra, no se nota, ¿verdad?
Miren, a veces hacemos cosas que no agradan a Dios. Entonces la Biblia dice, debemos de servirles con temor, con respeto, considerando lo que ellos son los jefes, y sobre ellos está Cristo, quien vela también por nosotros. Entonces, en esta clase de gobierno, los siervos debemos de someternos a nuestros amos. Avancemos, por favor. Siempre en este capítulo donde estamos, perdón. Capítulo 6. El gobierno familiar. Esta clase de gobierno es en donde los hijos deben de someterse a sus padres. Dice capítulo 6 de esta carta a los Efesios, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En esta clase de gobierno es donde los hijos deben de someterse a sus padres. Es verdad, jovencitos, es verdad, señorita, es verdad, niños, que nosotros no pudimos elegir papás, ¿verdad que no? Dios nos permitió nuestros padres. Ni tampoco los padres pudimos elegir hijos, ¿verdad que no? Dios nos dio los hijos que tenemos. ¿Estamos contentos con ellos? ¿Felices con ellos? Muchachos, ¿están ustedes en condiciones de respetar lo que papá diga? Siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, papá esté dirigiendo bien. Porque llegando a la casa, mi padre no es cristiano, pero llegando a la casa paternal, me dice mi papá, mi hijo, ve a traerme una mi cerveza. Mire, mi papá me dijo a mí, ve a traerme una mi cerveza. Yo le dije, papá, perdone, en esto no voy a poderle obedecer. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano y no me compete a mí hacer esto. Perdóneme, cualquier otra cosa que no sea que me lleve al descrédito espiritual. Y nunca más mi papá me mandó a hacer eso. Pero cuando decimos, no se preocupe, papi, ahorita ven, pero no ponemos un alto en las cosas buenas o en las cosas malas, mire, nosotros vivimos ahí sí, desenfrenados en la vida. Ahorita le traigo, mire, había un hermano que le gustaba carrear cervezas, porque su papá tenía cantina y él le llevaba la cerveza, y los hermanos, mire, y está en comunión el hermano y acarreando cerveza, por supuesto que no le conviene. Pero la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor. Aquí está la diferencia, a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando papá y mamá le digan a usted, jovencito, mi hijo no va a salir. ¿Pero por qué, mami? No va a salir porque he considerado que no está bien que vaya. Pero yo quiero ir. No, usted se queda. Sométase, por favor. No discuta con su papá y su mamá. Sométase a lo que ellos le digan, porque son sus padres. Y es Dios a través de ellos, porque papá ejerce el gobierno en la casa. Así dice la Biblia. Él debe de mantener un buen gobierno, el gobierno familiar. Miren, hay hermanos que creen que los que van a ser ancianos en la iglesia, todos sus hijos deben de ser convertidos. No.
No se forme esa idea, por favor. Porque cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y a Tito, le da dos palabras diferentes. Una dice que tenga hijos creyentes. La otra dice que tenga hijos en sujeción. Cuando dice que tenga hijos creyentes, la palabra creyente en el griego original no tiene que ver nada con el estado eterno de los hijos. Solo tiene que ver con obediencia. Y no que por fuerza, mira, yo quiero ser anciano, convertite. Le digo con franqueza, usted está engañando a su hijo. No lo haga, por favor. Deje que el Señor obre en el corazón de su hijo. Porque han habido hombres que hasta han llegado a ser ancianos y no convertidos. Porque siguieron la huella de su familia, ¿verdad? De su papá. Y es admirable que cuando oyen el Evangelio de Cristo, estos ancianos se convierten a Cristo. Y ahora todo ese trabajo. Mire cómo es. Porque no hay una realidad en ellos. No lo vaya a hacer de esa manera. Por supuesto, cada padre, cada madre, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos, de enseñarles el camino. Como dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Los padres no podemos salvar a los hijos. ¿Qué entonces podemos hacer? Mire, lo único que podemos hacer es preparar el terreno donde la gracia de Dios alcance a esos hijos. ¿Cómo y de qué manera? Instruyéndoles, educándoles, disciplinándoles. Mi hijo, ese pantalón no se lo pone. Está a la moda, ¿verdad? Quítese eso. Pero yo no soy creyente. Quítese eso. Basta. Mire ese pelo cómo lo tiene, ese cabello cómo se lo fue a cortar, así, todo parado. No, hijo, eso no va así, se cambia ese pelado. No viste así, mija, no viste así. Cámbielo, porque hermano, es increíble cuando alguien pega un paso para servir a la masa, o sea, a los creyentes en Cristo. El creyente no puede salir de la lupa de la iglesia, o sea, del ojo de la iglesia. Lo ven a él, ven a su esposa y ven a sus hijos. Y de alguna manera van a ver si estamos trabajando bien o mal. ¿O no es cierto? Por supuesto que sí. Miren la hija y cómo anda. Y él quiere reprender. Un hermano anciano llamaron a una hermana que tenía el pelo cortado. Ella era enfermera en el hospital de Coatepeque. Esta hermana se cortó el cabello y la llamaron a juicio. La hija del anciano, enfermera en Coatepeque, también con el cabello cortado. Y cuando el anciano empezó a decir, hermana, ¿usted ama al Señor? Sí, hermano, yo lo amo. ¿Está dispuesta a obedecer? Sí. Mire qué dice la palabra. Qué honroso le es a la mujer dejarse crecer el cabello. Y mire usted. Entonces dice la hermana, ¿ya terminó de hablar? Empiece primero con su hija, hermano. Mire, esa mujer tuvo el valor de decirle eso. Empiece primero con su hija y después venga hacia mí. Porque su hija anda igual que yo. Terrible, ¿verdad? Por eso el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida que midáis, con esa seréis medidos. ¿O por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y después verás con claridad para sacar la paja del ojo que la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, el Señor no es que esté condenando el acto de juzgar, sino lo que Él condena es la condición
del que emite el juicio. Eso es lo que él condena. Por lo tanto, debe de haber, hermanos, un buen gobierno y de los hijos una sumisión. Porque si castigamos a los hijos solo para que hagan lo que yo quiero, pero no soy ejemplo de ellos, entonces, hermanos, vamos a cultivar allí en la casa, vamos a estar criando enemigos y no amigos para la vida. Los padres y los hijos debemos de procurar ser amigos en el camino. Ser amigos en el camino. Bueno, en esta clase de gobierno es donde los hijos se deben de someter a la autoridad de sus padres. Quiero también avanzar otro poquito en cuanto al gobierno eclesiástico. Y acá en la carta del apóstol Pablo a los hebreos, vamos a ver en el capítulo 13 de esta carta, el escritor a los hebreos. Yo tengo un concepto a veces de que todas las cartas las escribió Pablo, aunque algunos analistas dicen que esta carta también la escribió él, pero no hay base para sustentar esto. Entonces, simplemente podemos decir el escritor a los hebreos. Y por lo tanto, vamos a lo que sí estamos ciertos, que el Espíritu Santo fue el que dictó esta carta. Y en eso estamos seguros de que es la palabra de Dios. Dije Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetaos a vuestros pastores. Cuesta, ¿verdad, hermano? Esa palabra sujetarse es la idea de creer. Porque hay hermanos muy espirituales. Es verdad, hermanos, que es muy difícil para el creyente sujetarse a lo que los ancianos digan en la iglesia. Ellos son muy cuestionados de una y de otra forma, pero los miembros de la iglesia debemos de sujetarnos. Mire, a veces hay decisiones espirituales y decisiones fuera de lo espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Eso es como un padre o un hijo. Cuando mi papá tiene un defecto, tiene un error, una mala decisión, yo llego a él. Digo, papito, mire, esto, listo, considérelo. Simplemente, no, papá, usted debe de hacer esto. No, considérelo. Y a veces pasa, cuando uno es joven, viene con un apogeo tremendo. Viene con aquella ligereza. Y uno de joven cree, estos hermanos ancianos realmente les falta mucho. Ojalá se quitaran y me dejaran a mí el trabajo. Mire, yo estoy seguro que no haya ni qué hacer ahí. Por eso la Biblia dice en la carta que escribe el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste al soberbio. No debemos de llenarnos de rebeldía, de soberbia. Y eso pasa cuando creemos que nosotros podríamos hacer mejor el trabajo que los hermanos ancianos. Y eso no es verdad. Es verdad que en algunas ocasiones hay equivocaciones de los hermanos. Debemos de orar por ellos. Si alguien en la iglesia necesita oración, son los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están puestos por el Señor. Usted me va a decir, ellos no están puestos por el Señor, los puso el hermano fulano tal de él. El Señor tratará con ellos.
Porque ahora hay por amistad o por algo, dicen, hey, venga, usted va a ser anciano, quédese acá. Y el Espíritu Santo no lo ha llamado. Y el Espíritu Santo no lo ha puesto ahí. Porque cuando el Espíritu Santo llama a un hermano a la obra, el Espíritu Santo lo capacita. El Espíritu Santo lo dota para ese trabajo. Lo lleva a ese trabajo, lo prepara, no en ese instante, lo viene preparando saber de cuántos años atrás. Hasta que la iglesia ve el trabajo del hermano y reconoce el trabajo de ese hermano. Pero ningún hombre puede poner a otro hombre, porque esa es obra del Espíritu Santo. Reconocerse, reconocemos el ministerio de los hermanos. Entonces, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El Señor nos ayude grandemente a entender esta palabra sumisión, someternos. Hermanos, es reconocer el lugar que nos corresponde. Igual los ancianos. Y sumisos unos a otros. No que porque el Señor ya le dio el privilegio de ser anciano, ahora se siente el jefe. No, no es así. Dice que anciano, pastor y obispo son tres características dirigidas a un hermano. Algo que él debe tener. Anciano denota su madurez. Obispo denota su conocimiento espiritual, su nivel espiritual. Y pastor denota su cuidado del rebaño. Y eso es lo que es un hermano anciano. Y recuerden que ser anciano no es un puesto, es un trabajo noble. Por lo cual el Espíritu Santo también apela o requiere que sean hombres nobles. Porque el trabajo que se va a hacer es noble. Y por lo tanto los hermanos que lo van a ejercer deben de ser también nobles. Que el Señor nos ayude a ser cada día humildes, sencillos. El humilde no busca el pedestal de la fama. El humilde no se promueve a sí mismo. El humilde se complace en ser siervo de Dios y siervo de los santos. Que el Señor les bendiga.